La noche ha sido larga para los vecinos de Seoane de Osbaos. Y así ya no dormimos nada, que tuvimos que subir allí arriba, que ya nos ardía un prado de herba, también, a las 4 de la mañana. Entonces ya subieron los de la brigada, regaron, fue todo bien. Desde la madrugada del pasado domingo han visto cómo el fuego se acercaba poco a poco a sus viviendas. Y ardió una tubería de agua, que estaba ahí adiante. A mediodía se trabajaba en dos focos de difícil acceso para los medios terrestres. Es pendiente, ya ves cómo está esto, entonces es bastante difícil porque no nos entran las carrocetas donde quieres que hay que tirar, pues mucha mangueira, eso es difícil. Sobre el origen de este incendio en Ribeira de Piquín no se plantean dudas. No creemos que sea intencionado, no, porque tronaba mucho, entonces hicieron de por ahí que vieran caer ahí arriba una chispa que ya prendiera fuego. Y un señor de Silvachá, que estaba en la ventana, y aquí vio caer los rayos antes de ese fuego. El descenso de temperaturas en la zona ha sido un apoyo importante para los equipos de extinción.